donde en estos momentos se realiza una manifestación afuera de la oficina de presidencia, en la cual está encabezada por la síndico único Sandra López Amador, quien porta una cartulina con sus consignas. Hace unos momentos ya tratamos de entrevistarla, pero no quiso dar su declaración. En el lugar podemos ver que está familiares de la síndico tomando fotos hacia donde estamos transmitiendo, y todos portan pues banderas de Morena. Presuntamente el trasfondo de esta situación es que hubo despidos de trabajadores de confianza y esto habría provocado esta manifestación. Sin embargo, hay que aclarar que desde meses atrás la síndico ha realizado diversas declaraciones sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Agua Dulce, lo cual ha generado pues una serie de tomas de medidas entre ambas partes, de la síndico hacia el Ayuntamiento y viceversa. Esta es la situación desde el municipio de Agua Dulce. Como lo mencionaba, hay familiares que están grabando hacia donde estamos transmitiendo.